Hello, good evening. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar a tiempo. Son las 8 en punto. Vamos a iniciar la clase. Creo que algunos aún se están conectando, pero tenemos ya 8 participantes. ¿Cómo han estado? ¿Podrían, por favor, encender sus cámaras? Gracias, Laura. ¿Cómo ha estado? Gracias, Lili. Veamos las demás: Guadalupe, Natalie, Fátima, Andrea, Blanca, Xiomara. ¿Tendrán problemitas con la cámara? Gracias, Fátima, Andrea, Guadalupe. Tengo a Natalie, Blanca, Xiomara, aún. Bueno, tenemos ahorita ya 9 personas conectadas. Vamos a dar inicio. Gracias por estar a tiempo. Mi nombre es Flor Guerrero, yo voy a estar a cargo de este submódulo básico 1. Gracias por tener encendida su cámara. Recuerden que, como ya se les mencionó, es uno de los requisitos, ¿verdad? Para que es parte de los requerimientos de INSAFOR, ¿verdad? Que se nos pide que tengan la cámara encendida, pues para ver que el participante está por ahí activo, ¿verdad? Entonces, y nos ayuda también a concentrarnos más. Es bueno con el asunto de la interacción, ¿verdad? Saber que pues por ahí están. Y a nosotros también nos ayuda a saber pues quiénes de verdad están en la clase. Porque nos sucede que a veces necesitamos hacer una participación, pedir a alguien que haga algo y estamos llamándole y la persona pues no está, está con la cámara apagada, está haciendo otras cosas, entonces perdemos tiempito de la clase llamándole a alguien que pues no está en lo que debería de estar, ¿verdad? Así es que por eso es parte, ¿verdad?, de lo que se espera al pedirles que por favor mantengan su cámara encendida. Ahora, claro, yo sé que hay gente que de repente están en algún tráfico o pues llegaron tarde a la casa, no han cenado y etcétera. Pueden apagar la cámara y habilitarla ya cuando pues estén ya pues al 100 para la clase. Pues tampoco queremos causar un accidente y sí, pasa bastante. Nada más escríbanos, lo pueden escribir en el chat de la meeting o lo pueden escribir en el grupo de WhatsApp, la razón por la cual no pueden habilitar su cámara, ¿verdad? Y pues ya queda ahí documentado el por qué usted no enciende la cámara. Como les repito, hay personas que a veces es por cuestión de que están en tráfico, llegaron tarde a la casa, están cenando o están cocinando, haciendo alguna cosa. Entonces, solo háganlo saber, escriban un mensajito y pues ya cuando estén ya dispuestos y para el 100 para la clase, ya la habilitan y no seguimos normales. Voy a empezar a compartir con ustedes pantalla. Creo que esa es la presentación. Vamos a empezar. Tengo a Guadalupe, Natalie, Lilis, Fátima, Marvin, Eduardo, Corina, Andrea y Catherine. Gracias por estar conectados. Quisiera escuchar cuál es el motivo, ¿verdad? Si es primera vez de que se van a tomar clases en línea con nosotros, cuéntenos. Voluntarios pueden habilitar su micrófono, decir para qué, pues cuáles son sus expectativas, para qué quieren aprender inglés, presentarse, etcétera. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, mi nombre es Carolina Escalante, tengo 42 años, ¿verdad? Y pues a mí soy trabajadora social y la verdad es que hasta hace poquito que me dio sentí como la necesidad, ¿verdad? Porque de pronto yo veía un mensaje
o la letra de una canción y sentía como que estaba adivinando, ¿verdad? Y es bien curioso porque cuando yo era adolescente, ¿verdad? Que tal vez era como una ventana de oportunidad más grande a nivel cerebral, ¿verdad? Nunca me gustó el inglés. La verdad es que era algo que para nada, de hecho, yo estudié en un instituto nacional que habían opciones, ¿verdad? Usted podía estudiar inglés o francés y yo elegí francés. Claro, no aprendí nada tampoco, ¿verdad? Pero para no estudiar inglés, no, pero ahora yo siento que es una necesidad, la verdad. Y bueno, vi la oportunidad, ¿verdad? De inglés corporativo. Pues aquí estoy. Y agradeciendo la oportunidad, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, Carolina, gracias a usted por compartir y qué bueno, pues que el darse cuenta, ¿verdad? Que la verdad es que es muy importante el inglés ahora en día, así como las cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Como que van de la mano el inglés y la tecnología se ha vuelto bastante importante y en aquel tiempo, pues uno no le daba la importancia nunca, creo que nunca nos imaginamos lo importante que se iba a volver a saber inglés y nunca es tarde, así es que pues. Qué bueno que tomó la decisión y espero pues que logre su objetivo y lleguemos hasta el final. ¿Alguien más? Buenas noches. Hola. Noches, Natalie. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Anzora. Yo sinceramente apliqué al curso porque realmente considero que es una palanca de crecimiento laboral. Y pues sí, eso. Realmente mis expectativas laborales ya pues me exigen un poco de esto y acá pues con todo para aprender. ¿Qué es eso, mami? Bueno, Natalie, gracias por compartir. Realmente, como dice, ¿verdad? El inglés es una ventana, abre muchas puertas, es una llave. Puede ser que en su mismo trabajo, a veces muchas personas lastimosamente tienen oportunidad, tienen todo para ser promovidas para un cargo mejor. Con mejores ingresos, pero el impedimento para tomarlo es el que no están preparados con lo que es el idioma inglés, ¿verdad? Así es que pues qué bueno que lo tomen así como su llave para su crecimiento. Gracias, Natalie. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Mi nombre es Lilibet Alfaro. En el chat me puse Lili. Pues la verdad que a mí siempre me ha gustado el inglés, pero a veces por cuestiones de tiempo o darle prioridad a otras cosas, pues la verdad, a veces hasta hago la broma que me equivoqué de carrera porque soy contadora pública. Pero honestamente, el ámbito y donde trabajo, pues sí, el inglés es bien necesario. Y a veces creo que lo que me incentivó a retomar otra vez eso, a pesar que ya tengo 42 años, es que de repente llega alguien al trabajo, alguien, un extranjero o algo que anda así como extraviado, perdido, y lo primero que le preguntan es, ¿Do you speak English? Y que uno le diga no, y como que se quedan así, ¿verdad? Hay herramientas y todo, pero no es lo mismo como que poder. Se puso a mute, Lili. También apagó la cámara. Hola. Sí, disculpe, disculpe, creo que ya la encendí. Sí, ya la vemos y escuchamos porque también apagó el micrófono. La perdimos Disculpe. un ratito. Vale. No, no hay No, pena. entonces creo que la necesidad más que todo de comunicarse, porque hoy en día, pues, y como está el país, creo yo, el inglés pues ya es una herramienta más que necesaria, independientemente del área en que nos desempeñemos, creo que nos va a ayudar y bastante, y pues, qué mejor forma de hacerlo así. Y ya que vi la oportunidad de poder hacerlo y en un horario que es accesible y de la comunidad de mi casa, pues he decidido pues incursionar nuevamente en esto. Qué bueno, usted ha dicho muchas cosas interesantes, Lili, al igual que las demás compañeras, cada quien va agregando algo y importante, ¿verdad? Eso de sentirse impotente por la barrera del idioma, no poder ayudarle a un extranjero, a alguien que esa barrera no te tenga para poder ayudar, para poder servir, es bien triste, pero qué bueno y también pues tengo varias compañeras aquí con lo de la edad, ¿verdad? Han mencionado su edad, 42 años, mi misma edad. Así que no es como para detenerse la edad tampoco, nunca es tarde. Y pues qué bueno que han tomado esa valentía, ese coraje de decir, bueno, esto es necesario, lo necesito y lo voy a aprender. Y otra cosa, la comodidad, ¿verdad? Que pues yo creo que antes de la pandemia no muchas academias estaban preparadas para dar clases en línea. Las clases en línea eran escasas.
era muy poco quizás los lugares donde uno podía accesar a clases en línea y ahora pues nos tocó aprender a manejarnos con herramientas como Zoom, que es la que vamos a utilizar para nuestras clases, nos tocó aprendernos, nos tocó adaptarnos y ahora la mayor demanda de clases es en línea, presenciales casi no, ¿verdad? Porque por los tráficos, estarse transportando, aparte que es un gasto extra, a veces gente que pagan, aparte de lo que pagan por la clase, lo que pagan de gasolina, de pasajes y el tiempo que se invierte y los tráficos que hoy en día son la pesadilla diaria, qué bueno que han tomado la oportunidad de crecer, ¿verdad? De aprender un nuevo idioma, es una nueva herramienta y lo mejor desde casa. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola Corina, buenas noches. Primeramente, pues darle las gracias, ¿verdad? Por lo que es la oportunidad de aprender inglés. Pues como creo que las demás que han hablado, a mí se me ha dificultado por el tema de mi trabajo, de que tengo una hija, las clases de ella. Entonces, esta ha sido una gran oportunidad, el horario más que todo, porque justo vengo casi que solo encender la computadora, a medio hacerle algo a la niña de cenar y ya puedo yo ponerme a estudiar, cosa que no había podido hacer por el tema del horario, mi trabajo. Creo que uno de mujeres es el que tiene como más demandas, más responsabilidad en el hogar y al final para uno nunca hay tiempo. Pero sí siento que ha sido como decir, esta es mi oportunidad de aprender inglés, que me van a dar la facilidad de hacerlo en casa, de que voy a poder estar siempre cuidando a mi hija, de que voy a poder avanzar muchas cosas. Y el horario, pues, es un sacrificio de 8 a 10, pero es algo que si no lo hago ahorita, pues voy a perder esa oportunidad. Entonces, sí ha sido como algo muy esperanzador para mí, el poder decir voy a poder aprender en tal horario y me facilita con mis otras tareas, mis otros deberes, mis otras responsabilidades. Entonces, sí soy como muy motivada y muy agradecida también con la oportunidad que se nos está dando en este horario. Solamente. Excelente. Muchas gracias, Corina, por compartir. Mire, cada quien ha agregado algo muy importante y es que el tiempo, ¿verdad? El tiempo lo tenemos que hacer nosotras, para crecer nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, Bien. ¿verdad? Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, qué bueno que usted hizo el tiempo, tomó la oportunidad, ¿verdad? Que aprovechó la facilidad del horario de hacerlo desde casa y que sí. Como mujeres, y creo que la mayoría que estamos son mujeres, la mayoría, muchas son mujeres en esta clase. Sí, tenemos muchísimas responsabilidades, aparte del trabajo, la casa, los hijos, y lo mejor es hacerlo crecer desde la casa, estar pendiente de los hijos, ¿verdad? Estarlo viendo, atendiendo de repente que necesiten algo, pues solo. Escriban en el chat, miren, necesito hacer algo aquí con mi hijo, ya vuelvo y ya pues, excelente, ¿verdad? Pero no se desmotiven, no hay que verlo ya como un impedimento, ¿verdad? Porque la herramienta está, el horario es accesible y pues qué mejor que hacerlo desde casa. Y he visto muchos casos de personas que de repente ya aprendieron inglés y eso, o dan clases. Si no se puede dar clases, se van a un call center. Y si no, si hay oportunidad en su misma empresa donde laboran de crecer y el inglés les ayuda, pues lo hacen desde ahí. Así es que, qué bueno. Y espero que no pierdan de vista el objetivo, no se desanimen. Nunca es tarde. Nosotros como facilitadores estamos aquí para ustedes. Claro, la clase es de inglés, pero a veces recibimos la queja de que dicen que es mucho inglés, pero pues la clase es de inglés. Pero también se entiende, ¿verdad?, que hay muchas personas que no han tenido oportunidad de estudiar o tal vez lo que vieron en bachillerato, en tercer ciclo, ya se les olvidó. Entonces sería como bien cruel empezar full inglés, ¿verdad? Entonces se me van a correr y no es la idea. Entonces nosotros lo que hacemos es empezamos con una mezcla de español y luego tal vez la misma o al revés, decimos la indicación en inglés y después la hacemos en español y así vamos reduciendo el inglés a modo que ya para el básico 3 casi no les estaríamos hablando en inglés, ¿verdad? En básico 1 sí,
se habla bastante español, perdón, en básico 3 sería más inglés que español. Y así, pues poco a poco, cuando vengan a sentir las clases son totalmente en inglés. A veces en básico 1 especialmente, primero decimos las indicaciones en inglés, luego en español y luego así, a medida avanza el curso, vamos eliminando el español. Así que pues eso con por las personas que no han tenido oportunidad de tener clases previas, ¿verdad? O que si las tuvieron fue hace tiempo y ya se nos olvidó. Así es que pues van a ver, van a ir viendo con el tiempo que pues el español lo vamos a ir eliminando de las clases. Pero para empezar, sí, sería bastante cruel hacerlo solo en inglés, ¿verdad? Luego ustedes ya adaptan su oído y eso es muy importante también. Uno, para que usted pueda avanzar, tiene que quitarse la pena. Porque si por pena no va a practicar, estamos mal de verdad. Porque entonces, como si usted no practica, si usted no participa, no tenemos oportunidad de saber a dónde podemos mejorar. Hay Se lo quiero como yo, lo quiero, ¿ah? Se lo decir, quiero ok, vamos a reforzar la pronunciación de esta palabra o lo que sea. No hay oportunidad porque si no participa, no hay manera de saberlo. Así que su participación es muy importante. No tenga pena y tampoco estemos pensando que, ay, no es que ellos saben más, que yo no sé mucho, no. Usted va a ir a su ritmo, cada quien va a su ritmo, ¿verdad? Así es que eso es muy importante y su participación. Así que pues dando inicio con la presentación, pues me presenté en el chat temprano, mi nombre es Floridalia Guerrero de Flores, empezamos el módulo hoy 25 de septiembre. Hablándoles un poquito de mí, tengo formación en didáctica y planificación. Mi profesión de lo que me gradué en la universidad fue profesorado en idioma inglés en la Universidad de El Salvador en el 2005. En cuanto a la experiencia laboral, tengo en esta academia que es Regal International, donde estoy ahorita, ya tengo como un poquito más de 6 años. También he dado clases en otras academias, ¿verdad? ICA, Educlase, he estado también en colegios. Luego, pues, un poquito más de 3 años en el área de call center, que ese fue mi trabajo de pandemia. Ya no podíamos estar en las aulas, ya no podíamos dar clases, entonces me metí a un call center. Estuve por ahí 3 años y luego pues regresé retomando lo de las clases. Soy facilitadora del idioma inglés desde el 2005, ya un poco más de, creo que serían ya 17 años por ahí de dar clases, que es lo que a mí me gusta hacer. Para todos, creo que la mayoría es primera vez en línea, primera vez que van a recibir este curso. Es necesario la asistencia, lo ideal es que usted tenga el 100%, que no se pierda ninguna clase. Son 2 horas diarias, entonces al perderse una pierden bastante contenido, pero se les pide como mínimo el 80% porque pues pasan cosas, ¿verdad? Pasan emergencias, pasa que de repente de verdad no se sienten bien de salud o tienen algún pariente enfermo o algún accidente. Ya se nos han dado casos de que reportan algún accidente de tránsito y diferentes cuestiones por las que no se puedan conectar o de repente el mismísimo internet, ¿verdad? Que se le va, que se cayó un poste, etcétera, y no se pudo conectar. Por eso se da un margen de un 20%, ¿verdad? Por cualquier emergencia. Se esperaría de que no lo utilicemos, ¿verdad? Nadie quiere tener emergencias, pero pues si en el caso se dan, por eso se considera y se deja ese 20% de margen. Así es que se les pide el 80% como mínimo. Su asistencia empieza a contar desde el momento que usted se conecta en Zoom. Si usted se desconecta, también el conteo de su asistencia se detiene. Entonces, porque hay personas de que hacen, me conecto y como ya me conecté, ya aparece ahí y se desconectan. O ya pasó asistencia y se desconectan. En el mismo momento que usted se desconecta, se detiene el conteo de sus minutos y eso le va a ir afectando en el porcentaje de su asistencia en la clase. Las tareas le están en la plataforma, yo creo que ya tuvieron un recorrido por la plataforma, pero pues lo vamos a volver a hacer.
están después de cada clase. Todas las tareas de los temas cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Nosotros se envía el registro a INSAFORP semanalmente, por lo que van a sentir que se presiona un poquito con los avances de la plataforma. Si ustedes se pueden adelantar, háganlo. Si necesitan ayuda con algún ejercicio que no lo comprenden o no les sale bien, manden una captura al WhatsApp del grupo y pongan qué número de ejercicio es para poderles asistir, ya sea los compañeros o yo también, meternos a la plataforma y ver cómo le podemos ayudar. Eso, pues para hacerlo más rápido, pongan qué número de ejercicio es en el que necesitan ayuda y si es posible una captura, una foto, porque a veces resulta que es un punto que han puesto de más o algún espacio o alguna palabra que esté mal escrita y por eso el ejercicio les sale malo. Entonces, por eso es de preferencia manden una fotito. La fecha límite para terminar el examen de término medio es el 6 de octubre. También está en la plataforma. Para el examen final, la fecha límite es el 20 de octubre, que es la misma fecha en que se finaliza el curso. El manual puede ser descargado de la plataforma y no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ya les voy a explicar esto también. Para conectarse, se les pide que lo hagan con el nombre completo, ya que pues se nos han dado casos que tenemos las personas, hasta tres personas con el mismo primer y segundo nombre. Entonces, lo ideal, y se les pide que por favor sea con el nombre completo. Y si van a estar como oyentes por alguna razón, hay personas que no aparecen en la lista, entonces se ponen como oyentes. La palabra oyente a veces se utiliza mal y dicen, voy a estar hoy como oyente, ya todos los días están solo como oyentes, quiere decir que no van a participar, ¿verdad? Entonces traten de no hacerlo, porque entonces usted no practica y esto es bastante de práctica. La cámara, como les repetía, encendida durante toda la sesión, por lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Porque de repente INSAFOR también audita los videos que se suben a la plataforma y también hay una lista de reproducción. Entonces, de repente ellos al día siguiente ellos auditan los videos y a veces es como random y no nos va a caer a nosotros y que la clase todos con la cámara apagada, ¿verdad? Entonces, pero como les decía, por alguna cosa, si están en tráfico, si están en su casa y no han cenado y necesitan tiempo con la cámara apagada, escríbanlo de preferencia al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque ahí queda el registro. Y ahí también están los gestores de inglés corporativo, ¿verdad? Entonces ya ellos quedan al tanto. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto se refiere al micrófono. Tenemos que tenerlo en mute. Veo que la mayoría lo tiene así. Tiene que estar así por la razón de que pues, siempre hay como sonidos de ambiente, que si el vecino de repente está triste y pone los temerarios a todo volumen, entonces ya no escuchamos la clase, sino que estamos oyendo la música del vecino o de repente que... No, ay, no sé por qué. Ah, o de repente, que viven a la orilla de la calle, que hay mucho ruido, o los niños salen a jugar enfrente de la casa, etcétera. Entonces, de preferencia mantenerlo en mute, ¿verdad? Y traten de estar en un lugar donde no los estén llegando a buscar la familia, ¿verdad? Que le lleguen a preguntar a dónde guardaron las tortillas, qué hay de cenar y todo eso. Hay que hablar también con la familia, ¿verdad? Que no le interrumpan, traten de que no le interrumpan. Durante ustedes estén en clase para lograr el objetivo y que estén concentrados lo más que se pueda en clase. La participación debe de ser activa, como ya les dije, para ver en qué se les puede mejorar o si no hay nada que mejorar, pues por lo menos vemos que el objetivo se está alcanzando, ¿verdad? Entonces, como en resumen, asistencia al 100% es lo ideal. Mínimo es el 80, cumplir con los 120 minutos de clase es lo que se genera de asistencia. Desde el momento que usted se conecta, debe de ser 120 minutos en cada sesión.
como les decía, a veces hay bajones de electricidad, etcétera, y eso pues les afecta. Corina tiene problemas con la cámara, ok. Bueno, ok, la asistencia se toma en dos ocasiones, se toma a las 8:20 y a las 9:40 aproximadamente. A veces estamos en una actividad larga, puede que tardemos un poco más, pero sí se toma en dos ocasiones. Se toma como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Entonces, ese momento sí es bien importante, por lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos auditorías, entonces no es como que aquí estoy o solo voy a levantar la mano. No, tienen que decir presente y de preferencia tener la cámara encendida. Luego, las sesiones uno a uno, creo que ya les hablaron de que tienen un máximo de 10 minutos cada uno al finalizar la clase para aclarar cualquier duda, ¿verdad? Esto vamos como en orden por la lista de asistencia, pero son más de 20. Así es que si usted de repente no tiene ninguna duda o no se puede quedar y le toca a usted la sesión, nada más me puede escribir a mí, ya sea en privado, hay una opción para escribir en privado o en el chat de WhatsApp. A veces no estoy muy pendiente de WhatsApp, pero lo puede hacer por ahí también. Solo dígame que no se va a poder quedar y tal vez la persona que le sigue en la lista pueda o necesita quedarse. Esto es en caso que tengan alguna duda, se pueden quedar después de la clase un máximo de 10 minutos. Si es una persona a la vez, una persona por clase y vamos en orden de asistencia, como les decía. En caso de que no hayan entendido muy bien algún tema, no importa si no es el tema de, por ejemplo, hoy tuvimos la clase normal. Mañana le toca a la persona número 2 en la lista y él no entendió la clase de ayer, puede preguntar sobre la clase del día anterior o algún tema que esté en la plataforma que ya lo revisó y no lo entendió, lo podemos discutir en esos 10 minutitos. O no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahorita. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿cuál es la plataforma? Recibieron un enlace. El PDF, ¿no? No, 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 es un enlace que recibieron. Creo que es inglescorporativo.net. Ah, ok. Pues voy a revisar porque ese sí no lo revisé, solo revisé todo el PDF. Que el Ajá. PDF no es necesario descargarlo, ¿verdad? Sino que solo como los ejercicios que están ahí, eso es lo que vamos a entregar de tareas. No, los ejercicios son los de la plataforma. El PDF lo pueden trabajar y descargar si ustedes gustan, o hay gente que lo prefiere imprimir, pero ese PDF que está en la plataforma es el manual, digamos que es como la guía de los temas que vamos a seguir y tiene algunos ejercicios. A veces son los mismos ejercicios que están en el PDF los que va a encontrar en la plataforma. La plataforma es individual y ahí me meto para hacer cada tarea. Sí, es individual. Ok, muchas gracias. Bueno, ya vamos a revisar la plataforma también para guiarles y pues que aclaren cualquier duda. Andrea, dígame. Hola, buenas noches. Fíjese que yo tenía una consulta, más que todo, bueno, yo se la hice saber a la persona que me atendió para el curso y me dijo que se lo comentara a usted. Yo los días miércoles y jueves voy a la universidad y los días miércoles salgo hasta las 8 y 10 de la noche. En todo lo que me transporto a mi casa, quizás vengo acá 10 a las 9. Entonces, digamos que la primera asistencia yo la tomaría, pero no tendría encendida la cámara, que me vengo movilizando. Sí. Y en el caso también del jueves, no sé si habría problema con eso. Bueno, en este caso lo que puede hacer, sí se conectaría, aunque no esté Sí, participando, creo. correcto, solamente por el hecho que usted dijo que cuando pasara la asistencia tenía que tener la cámara encendida. Entonces, esos días específicamente no podré encender la cámara a la hora de pasar la primera asistencia a las 8:20 p.m. Ok, sí, no habría ningún problema. Entonces, solo voy a estar pendiente y nada más si puede, nada más habilite el micrófono y diga presente. Y luego pues lo pone en mute y ya está. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta acá?
Bueno, aquí también los permisos dice acá no disponibles y esto es porque nosotros como facilitadores no le podemos dar permiso a nadie que diga, mire, puedo faltar ahora, no me siento bien, etcétera, porque pues esto les afecta a ustedes en su asistencia precisamente. Entonces nosotros no estamos autorizados a dar permisos. Y de hecho, a veces van a ver que ustedes pueden escribir en el chat si tienen alguna emergencia o algo, pero es muy probable que nosotros no contestemos porque ya se nos han dado casos que la persona no aprueba. Tienen todo, tiene la plataforma al 100, tiene todo, pero la asistencia no le da. Entonces dicen, no, pero yo dije que iba a estar ausente una semana y el facilitador dijo, ok, entonces ella ya sabía. Entonces, por un ok o algo que uno conteste, se mete en problemas. Y entonces, por eso es posible que si ustedes notifican que no van a faltar o algo, nosotros no respondemos porque no tenemos autorizado dar permisos. Pues es un requisito del INSAFOR como mínimo el 80% de asistencia, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que lo notifiquen en el grupo de WhatsApp, porque ahí están los gestores y está la persona que es la encargada de administrar el grupo de clases. Entonces, si de repente usted tuvo una emergencia, no se pudo conectar y lo notificó, ellos revisan ahí, porque a veces les quieren contactar al siguiente día para saber por qué usted no se conectó. Y si usted no puede contestar porque está en el trabajo, por la razón que sea, ellos revisan el chat de WhatsApp y dicen, ah, ok, mandó un mensaje de texto que tuvo una emergencia familiar o lo que sea, ¿verdad? Por lo que usted no se pudo conectar y a ellos se encargan de notificar, gestionar o justificar, ¿verdad? El por qué usted no estuvo. Pero nosotros como facilitadores lamentablemente no tenemos ninguna autorización de dar permisos ni podemos justificar las ausencias de ustedes. Así es que esto es algo en lo que nosotros no les podemos ayudar lastimosamente y a eso se refiere el permisos no disponibles. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, sí, el día jueves yo voy a trabajar hasta las 10 de la noche, no me voy a poder conectar. Okay, y eso solo sería este Solo es jueves. jueves, solo este jueves, sí, solo este. ¿Qué Vaya, si problema tengo? definitivamente no se puede conectar, trate de no perder más clases, porque si no se puede conectar para nada ni un ratito, le va a bajar bastante en el porcentaje de asistencia. Sí, y el día de mañana voy a ingresar, pero si no he llegado a mi casa todavía a las 8:30, voy a venir de oyente porque voy a estar conduciendo a esa hora, Ok, pero trataré lo perfecto. posible de estar conectada a la hora. Muy bien, Guadalupe, gracias por notificar. Y sí, siempre que Gracias. sea el caso, para que no les afecte en su asistencia, traten de conectarse, meterse a la meeting y si pues no pueden sacar el teléfono, no lo pueden ver, no importa, solo pongan entre paréntesis que van como oyentes y si pueden, notifíquenlo a WhatsApp también, de que solo van a estar como oyentes porque van de camino, porque están en el trabajo, porque por la razón que sea, ¿verdad? Hay gente que a veces están en consulta o algo y pues eso es lo que ponen como explicación, pero es importante que si se pueden conectar, se conecten aunque sea como oyentes para que no les afecte. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya hablamos del botón de silencio, ¿verdad? La cámara, si se puede mantener encendida lo más que se pueda y pues por alguna razón no la pueden encender, solo notifiquen el por qué, ¿verdad? Y pues cuando ustedes puedan la habilitan. Con lo del chat, tenemos el chat de la meeting, que es el que pues cuando ustedes escriben algo en el chat, inmediatamente lo vemos por acá y podemos revisarlo. Alexis tuvo un problema, por ejemplo, para conectarse temprano. Nosotros abrimos la meeting como unos 10 minutitos antes. Esos 10 minutitos les pueden ayudar en cualquier inconveniente. 10 o 5 minutos antes. No, Alexis, todavía no hemos pasado asistencia. Unos 10 minutitos antes la meeting ya está abierta. Pero en esos 10 minutos tal vez no se les puede, porque estamos todavía abriendo otras herramientas, pero la abrimos antes para que ustedes, pues, si pueden conectarse antes,
esos minutitos les pueden ayudar. Pero la clase, pues le damos inicio a las 8. A ver, alguien escribió que sí, en el correo van todos los enlaces, el del grupo de WhatsApp, porque nosotros no los agregamos, sino que hay personas que no les gusta agregarse en grupos, entonces se respeta eso. Cada quien le da clic en el enlace de WhatsApp y ahí pues automáticamente se están uniendo al grupo. Ok, si no tienen cámara o hay problemas, igual, ¿verdad? Sí, lo pueden notificar al grupo de WhatsApp, ya que pues el chat de la meeting, como les repito, solo queda registrado ahí para nosotros en la meeting. Pero si lo notifican por WhatsApp, ahí pues ya queda el registro y lo pueden ver también los administradores de la academia. Eso es cuanto a los chats. Y el chat de WhatsApp, lo importante es que ahí se mandan notificaciones importantes, documentos, material. Ya le voy a hablar de eso también. Y por eso es importante que si pueden unirse al chat de WhatsApp, es lo mejor, ¿verdad? Y pues tratamos de no compartir cadenas o cosas que no sean referentes a la clase. Si usted quiere compartir algún video de YouTube de la clase, de algún tema de la clase que usted le encontró, le sirvió y le ayudó a aclarar alguna duda, lo puede hacer. Alguna aplicación para diccionario de inglés lo puede hacer, no hay ningún problema. Solo cuestiones así que no estén para nada relacionadas al aprendizaje, eso sí tratamos de no compartirlo en el chat de WhatsApp. Los breakout rooms y el botón Ask for Help, esto se refiere a que nosotros hacemos grupos de trabajo que se llaman breakout rooms. Cuando ustedes tengan que desarrollar algún trabajo en grupo, van a ver un mensajito en su pantalla que les va a decir que están invitados a un breakout room. Es como hacer un grupo de clase. Solo ahí ustedes solo le dan clic en join o unirse y automáticamente llegan y se unen al grupo. Son grupos, a veces son grupos pequeños, grupos de cuatro, grupos de cinco, y ahí estamos nosotros metiéndonos a monitorear. Pero si en caso el facilitador no está ahí en el room y usted necesita ayuda, hay un botoncito que dice Ask for Help y ya nosotros miramos el botoncito y ya nos metemos a su room a ver en qué les podemos apoyar. El respeto ante todo, ¿verdad? Evitando burlas, sobrenombres, etcétera. Afortunadamente no ha sido el caso. Siempre pues los grupos han tenido una bonita química, armonía y no hemos tenido esos problemas. Esperaría yo que sigamos así. El no burlarse, ¿verdad? Tratar de que si usted ve que a un compañero o alguna compañera le cuesta un poquito, ayudarle, ¿verdad? Esa es la actitud que se espera. Y pues con respecto a la semana 1, desarrollamos la sección 1, que es del 25 al 29 de septiembre, iniciando hoy hasta el viernes, estaríamos cubriendo toda la sección 1. En la semana 2 se cubre la sección 2 y el midterm. Este es el avance que mínimo esperado. Y les digo mínimo porque se espera que ustedes se adelanten, que vayan adelantados para que se vea que hay bastante actividad en la plataforma y así les reservan su cupo para el siguiente módulo. Y se ve también que están activos, que no han abandonado el curso, ¿verdad? La semana 3, del 9 al 13 de octubre, cubriríamos la sección 3 y en la sección 4 estaríamos cubriendo la sección 4 y el examen final, que esto sería del 16 al 20 de octubre. Esto, como les repito, es el avance mínimo que se espera. Si se ve que un participante no va ni siquiera en el avance mínimo, pues puede que le empiecen a llamar o a intentar contactar por mensaje para saber cuál es la razón por la que no está avanzando, si tiene algún problema o si pues ya no va a seguir. Entonces, para evitar eso, traten mejor de avanzar y si se pueden adelantar, adelántense. Voy a dejar de compartir esta presentación y me voy a ingresar a la plataforma para que veamos a detalle. Esta es la plataforma. El enlace debe de decir onlineinglescorporativo.net,
que es parte de todos los enlaces que se les han mandado. Donde dice el curso es donde ven todas las secciones. El manual se mira acá, donde dice Student Manual. Solo hacen clic y ya pueden ver el manual. Entonces, hay personas que optan por descargarlo, ¿verdad? Este es módulo 1, que es el básico 1. Y aquí, pues, ustedes lo pueden ir revisando. Como les decía, pues, si usted no lo quiere descargar, no lo descargue. Pero lo ideal es que sí lo haga, porque hay ejercicios en los que si no lo descarga, no lo puede trabajar aquí. En cambio, si lo tienen descargado, voy a dejar de compartir acá y por si no lo han descargado o se les ha hecho un poquito difícil, se lo voy a mandar ahorita en el grupo de WhatsApp. Por alguna razón no me sale acá. Bueno. La unidad 1, creo nada más. Bueno, le pueden mandar la unidad 1 para que lo vean. Porque necesito que veamos una comparación que vamos a hacer ahorita. Para explicarle lo de los dos materiales que ustedes van a ver. Y ahorita les sigo compartiendo. Los materiales que ustedes han recibido ahorita por WhatsApp son estos, que este es la unidad 1, digamos, de lo que ustedes descargaron de la plataforma o lo que ven ahí. Entonces empieza, como ustedes se pueden dar cuenta, empieza de un solo con las profesiones. Esta es unidad 1. El topic es Get to Know Someone. Esto es lo que se va a ver en la unidad 1. Luego pues sigue ya con el verb be. Y también les mandé este que dice Class Guide B1 Week 1. Aquí pues pueden ver que es básicamente lo mismo, pero en lo que sería la página 2 del material de la plataforma, yo les he agregado esto. Es como van a usar los artículos indefinidos a or and. Algunos ejercicios adicionales que les he puesto acá en enlaces y luego pues les paso a explicar acá lo del verbo to be para hacer como un refresh. Les he puesto más ejercicios del verbo to be, les he puesto este grammar chart de cómo se hacen las contracciones con el verbo to be y luego pues está lo que ya es la página 2 del manual que está en la plataforma y más ejercicios relacionados al verbo to be, porque si se fijan, este verbo to be y solo tenemos aquí 6 oraciones. Entonces, entre más se practica es mejor, pero el material tiene poquitos ejercicios, por lo que nosotros como facilitadores hacemos alguna búsqueda para pues ponerles más ejercicios en los que ustedes puedan practicar. Así que ya sea que impriman o descarguen el de la plataforma o si quieren imprimir el que les voy a estar mandando semanalmente, es opcional. Hay personas que prefieren nada más descargarlo y trabajarlo en su computadora, lo cual está bien. Por eso se los mando en PDF también, para que si ustedes lo quieren trabajar desde acá, solo le hacen clic aquí donde dice T, que sería el texto. Y ahí ustedes pueden empezar a modificar, a digitarlo. Lo pueden guardar. Pero hay gente que prefiere hacerlo con lápiz, lapicero, con papel. Está bien, lo puede hacer así. De manera que se sientan más cómodos. Así que esos son los dos, lo que van a estar recibiendo. Es para.
para que no haya confusión, ¿verdad? ¿Cuál es lo que van a estar trabajando? Si ustedes quieren imprimir lo de la clase, la guía que yo ocupo, está bien. O si quieren hacerlo solo con el que está en la plataforma, también es opcional a como ustedes sientan que les salga mejor. Creo que dejé. Ok, volviendo a la plataforma. Ok, nos salimos del manual y regresamos acá a donde está el curso. En la sección 1, entonces hacemos clic y van a ver, empezamos acá. Dice videoconferencia 1, donde vean esta cosita que es como un rollito de película, es donde van a ver mañana la clase de hoy. Ahorita eventualmente hay un video cualquiera ahí. Pero mañana aquí aparecería nuestra clase de hoy. Y luego estas son las tareas. Estas son las tareas que son evaluadas, digamos, lo que le van a ir ayudando a usted a llegar a su porcentaje. Aquí solo es de ir completando. Hay diferentes tipos de ejercicios, algunos de opción, selección múltiple como estos. Ahí usted solo va haciendo clic en la respuesta correcta y luego le da enviar. Si de repente le sale que alguna de estas está mala, usted lo puede corregir. Así que, y lo que le registra es la nota final. Por ejemplo, si la primera vez solo tuve 7 y lo volví a hacer y a la segunda pues ya tenía 9, entonces queda 9. Pero digo yo, quiero llegar al 100. Entonces, pues lo vuelvo a corregir y ya quedo en 100. Esa es la última nota que la plataforma deja. La plataforma está abierta 24/7. Ustedes pueden accesar en la hora que ustedes puedan hacerlo y pueden estar el tiempo que quieran. Lo único que a veces se queda trabada, solo le dan refrescar para que pues les deje de continuar trabajando. Y eso es todo lo que tendrían que hacer en las plataformas. Ver acá, las que tienen ese lápiz dibujado son las tareas. Esas ustedes las pueden hacer. Y pueden adelantarse, no es necesariamente que vayan al ritmo de la clase, sino que ustedes se pueden ir adelantando. Con lo que les decía, cualquier pregunta que tengan de algún ejercicio, por ejemplo, aquí tengo alguna que está mala, entonces piden ayuda, necesito ayuda en la tarea número 3 de la sección 1. Y ya inmediatamente, pues vamos a ver cómo le podemos ayudar. El examen medio y el examen final también están aquí en la plataforma. Por ejemplo, el medio está en la sección 2. Ahí dice midterm, 4 preguntas, dice ahí. Entonces usted ahí lo va a ir viendo. Si de repente estoy en la sección 2 y termino solo dándole next, 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 ahí va a llegar al examen midterm. Luego, al final de la sección 4, estaría lo que es el examen final. Aquí está el midterm, ahí ustedes lo van trabajando y pues todo está ahí, básicamente. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma. Solo una pregunta. En los exámenes los haríamos. No dijo la fecha, ¿no, verdad? Perdón, no le escuché la última parte. ¿Qué, cómo haríamos los exámenes? ¿Tuviéramos fechas o cómo se hace? Me perdí ahí. Ejemplo, el examen este, el midterm, tiene que estar finalizado a más tardar, ya le digo, sería la segunda semana. Ahorita esta es la primera semana de clases. Tenemos que cubrir la sección 1. Terminaríamos el viernes con la sección 1, que sería 29. Entonces, el viernes 6 sería la fecha límite para tener completo el midterm, que el 6 de octubre es cuando terminamos la sección 2, y luego el final el 20 de octubre. Esas son las fechas que tenemos límite. Si usted lo puede hacer antes, pues mucho que mejor. Y si no, pues la límite para el midterm es el 6 de octubre y el final el 20 de octubre. No sé si hay otra pregunta.
Sí, yo tenía una consulta. Estaba viendo que más que todo las evaluaciones están en la plataforma, pero ¿va a existir alguna evaluación práctica? Las prácticas solamente las, digamos, las que les he agregado ahí en el material, que son las que veamos acá. Le comparto. En las prácticas, pues nada más son lo que tenemos en la plataforma y aparte es lo que hacemos en clase. Que por ejemplo acá, que les he puesto un poco más de cómo se utilizan estos artículos, aquí ustedes van a hacer estas prácticas en estos enlaces que están acá en el momento y lo vamos a hacer en clase. Entonces nosotros a veces nos metemos y ahí estamos viendo si estamos bien con el tema. O si de repente sentimos que a varios les ha costado ese tema, buscamos más ejercicios o más maneras de reforzarles. Por ejemplo, igual en este del verbo be, si de repente veo que alguno está todavía como que no muy claro con el verbo to be o le está costando, entonces puede que haga un repaso. Pero es como más o menos en estas prácticas, la evaluación de, no, de nosotros es como valorativa. Ahí valoramos si es necesario hacer un repaso del tema o si ustedes mismos lo dicen. Nosotros para eso estamos. No crea que si me dice que modifique aquí, que le agregue más ejercicio, eso nos va a molestar. Absolutamente no. Ustedes están en la libertad de pedir, mire, yo no entiendo muy bien el tema de los possessives. Yo quisiera más ejercicios de possessive porque no me queda claro. Me cuesta aprendérmelos, etcétera. Con mucho gusto nosotros haremos un repaso, pero sí, esas evaluaciones son más o menos valorativas. Y por eso les repito ahí la importancia de la participación, porque si no vemos la participación de ustedes, de todos, entonces es como, no tengo un parámetro para decir en qué es lo que debo reforzarles. Andrea. Tenía una consulta. Entonces, con respecto a eso, ¿tendríamos que mandar los PDF llenos o solamente es como si nosotros queremos llenarlo? Fíjense que lo hacemos en la clase, pero si ustedes de repente no estuvo en la clase o no pudo terminar el ejercicio, se nos terminó el tiempo o tuvo problemas para estar en el breakout room o de repente quiere que le revise a usted su trabajo, lo puede mandar al WhatsApp y lo puede hacer a mí directamente, no al grupo, sino que pues ahí me escribe, soy Andrea. Aquí le mando una captura o le mando la foto del ejercicio. Quisiera que me revise si está bien. Y no hay ningún problema. Yo con gusto le veo ahí su ejercicio y le digo si hay alguna que haya que reforzar. Okay, gracias. Bueno, ¿alguien más? Y como les digo, ¿verdad? Hay opciones. Si ustedes sienten más fácil hacerlo, mandar las fotos o todo lo que quieran en el grupo, lo pueden hacer. Pero si es que quieren, no quieren que todos vean lo que hizo, lo que escribió, solo lo vea yo, me lo puede mandar a mí. Entonces, eso es con respecto a los ejercicios o cuestiones así, me lo puede mandar solo a mí si usted gusta, pero lo que sea así, información que les puede servir también a la persona de administración, saber cómo, por qué no estuvo en clase, por qué no pudo encender la cámara, etcétera, eso sí es preferible que lo hagan en el grupo. ¿Alguna otra pregunta? No hay más dudas o preguntas. Entonces, voy a dejarte compartir para hacer la primera conteo de asistencia. Recuerden decir presente y si les es posible, encender la cámara. Y si no, pues solo escriben en el WhatsApp. En el grupo, pues que tienen, están en reunión o van en tráfico o la razón que sea para no encender la cámara. Pero sí, es importante que siempre habiliten el micrófono y digan presente. Recuerden que las sesiones 1-1 son, si usted tiene alguna duda o alguna pregunta y se quiere quedar después de la clase, y son por orden de asistencia. Por ejemplo, ahora le tocaría a Alejandra. Si Alejandra tiene alguna duda, alguna pregunta y se puede quedar
unos 10 minutitos después de la clase, lo puede hacer. Déjenme ver, quiero ver el código del grupo que no me haya equivocado. Creo que no era esa la lista 25. Déjenme confirmarlo. El código de grupo es G25C. Ok, sí, G25C. Entonces es Andrea. P109. Ajá. Andrea Marisol Alemán es la primera en la lista. Entonces, si Andrea tiene alguna pregunta o quiere quedarse después de la clase, se puede quedar. O si no tiene ninguna duda, pues solo me escribe o me dice que no se va a quedar. Y pues ya creo que estamos, sí, están cabales. O sea, salimos con uno por día, entonces ya mañana le toca a Blanca, a Carolina. Si no se pueden quedar, solo me dicen. Vamos a pasar asistencia entonces a Andrea Marisol Alemán. Presente. Thank you. Blanca Luz Jovel. Presente. Thank you. Carolina Beatriz Escalante. Presente. Thank you. Carla Stephanie Funes. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamileta Alfaro. Presente. Thank you. Eduardo Luis Santillana. Presente. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Presente. Thank you. Fátima Maribel Majano. Claribel, sorry. Fátima Claribel Majano. Presente. Thank you. Irvin Alexis Aguirre. Presente. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Presente. Thank you. Catherine Stephanie Pérez. Presente. Laura Regina Andrade. Presente. Thank you. Lilibet del Carmen Alfaro. Presente. Thank you. Luis Omar Ortiz. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Presente. Thank you. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Presente. Thank you. Xiomara Marisela. Presente. Thank you so much. Okay, let me see the chat. Okay, Claudia, I see that you wrote in the chat, so thank you so much. Okay, we're going to start then. As you remember, for today's topic, we're going to start with some professions. Okay, so this is on the first page of your material. We have this material about professions. And as you can see, there we have a couple of them. We have maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Is there any new work for you? Any question here? New vocabulary? Are you familiar with them? ¿Hay alguna nueva o no? And the first word. First one is maintenance. As alguien maintenance. 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 Y eso es bien, bien general, ¿verdad? Puede ser que mantenimiento, pero ¿de qué? De computadoras, de maquinaria, de limpieza, ¿o qué? Todo eso está bien general. Se puede como hacer más específica igual. Any other question?
No more questions. Okay, if there are no more questions, we have these same occupations, but they are here scrambled. So which one do you think is the number one? If you see the letters here, which one do you think is it? Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, or secretary? Engineer. Okay, engineer. Let's see. Excellent. That is correct. Engineer. That's the one. So as you can see, you can modify it and también pueden moverlo. Si de repente no les quedó bien centradito, solo se ponen aquí donde está lo azulito. Y ahí ustedes pueden arrastrar y ya, ya lo dejan ahí. And let's see, do we have a volunteer for number two? Volunteer for number two? Floor manager. Okay, that is correct. Thank you so much. That is floor manager. Number three. What do you think? Secretary. Excellent. That's correct. Good. And number four? Truck driver. That's it. Excellent. That is a truck driver. Truck driver. Number five, that's a piece of cake. Supervisor. Supervisor. Excellent. Supervisor. And the last one. What is the last one? What's the last one? Check the list. My tenants, can you help with the pronunciation for this word, please? Sure. Okay, we have it here. Is maintenance. Man, es ahí como que no se pronuncia. Maintenance. 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 Ajá, está ahí. No se pronuncia la primera I que está ahí. Maintenance. Okay, now we have completed this exercise and before we move on, antes de seguir, les agregué esto porque lo vamos a utilizar. Los artículos indefinidos, conocidos como artículos indefinidos a or an. What do you remember about them? ¿Qué recuerdan? What do you remember? For example, the meaning. ¿Qué significa a or an? Un o una. Excellent, that is correct. Ambos significan lo mismo, a o an. Los dos significan un o una. Y pues los utilizamos antes de mencionar algún nombre singular. Solo se utilizan para singulares. Pues es un o una, ¿verdad? Ambos significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo voy a usar a? ¿Cuándo voy a usar an? El A es para las consonantes y el AN para vocales.
Bastante bien, Eduardo. Thank you so much. Sí, como así como la más, para decirlo más fácil, sí, antes de un nombre que inicie con consonante, utilizamos A. Antes de que uno que inicie con vocal, entonces utilizamos AN. Pero algo muy importante de mencionar es que, como ven aquí en los cuadritos, aquí por ejemplo en el azul, dice: When the next word starts with a consonant sound, es el sonido. No, a veces no es que físicamente siempre vamos a ver ahí la consonante. A veces el sonido es consonante, pero no es en sí una consonante. Entonces, por eso es consonant sound. Entonces, si la siguiente palabra o el siguiente noun que vamos a mencionar empieza con un sonido consonante, entonces utilizamos a. Por ejemplo, a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Okay. Luego, si empiezan con sonido vocal, entonces utilizamos an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. ¿Por qué decía lo del sonido? Aquí dice be careful, hay que tener cuidado, be careful. The sound of the letters is important. As you can see here, a house. Entonces diríamos, ok, esta sigue lo que decíamos, ¿verdad? Que después, si empieza con consonante, entonces usamos a house, porque ahí decimos, ahí está la consonante H. Pero vea aquí cuál es la diferencia en sonido. House, hour. House, hour. Ambas empiezan con H, tanto house como hour. Pero el sonido es diferente. Aquí sí suena como consonante, ha, house, pero aquí es silencioso, suena, no suena esta H, hour, pronunciamos desde hour. Ok, entonces utilizaríamos a house, pero para hour, aunque inicie con H, pero el sonido no es de consonante, sino que es un sonido vocal, entonces por eso utilizamos an. An hour. Otro ejemplo, tenemos an uncle. Podría, aquí sí, la U, digamos, suena como vocal. Por eso tenemos an uncle, pero university. A university, en este caso la U, suena como U. Como aquí está, como U. Es un sonido consonante. Por eso tenemos que tener un poco de cuidado con estas excepciones de sonido, ¿verdad? Y ahí pues es donde es la importancia de hacer la distinción que vamos a utilizar a cuando la palabra que vamos a mencionar empiece con un sonido consonante. Y an cuando esta palabra que vamos a mencionar empiece con sonido vocal. Y para practicarlo, vamos a hacer unos ejercicios que son en los enlaces que les incluí acá y lo podemos hacer en grupo para hacerlo dinámico. A ver, no sé si ya algunos tal vez tengan experiencia con Zoom, algo otros probablemente no, pero ahorita déjenme. Ok. Hay un botoncito que dice Share y tiene como una flechita hacia arriba y es para compartir pantalla. Entonces, en el grupo, alguien que esté desde la computadora, que se le haga fácil compartir pantalla, esta persona puede compartir y los demás pues pueden estar participando, dando su respuesta, su opinión y ahí ustedes deciden la dinámica. Si en el grupo estamos Eduardo, Guadalupe y Laura, podemos decir, ok, Eduardo, te toca la 1. Guadalupe, ¿cuál es la respuesta de la 2? Laura, ¿cuál es la respuesta de la 3? Y así ustedes, si van uno a uno o ustedes decidieran la dinámica del grupo.
Le va a salir un mensajito que le va a decir join o unirse, y entonces es donde ustedes se van a ir al grupo. Luego, cuando el tiempo haya terminado de la sesión de grupo, le va a salir otro mensajito que la sesión va a terminar. Cuando le salga el mensajito de que van a terminar, tienen un minuto todavía. No es que, ah, salud, el mensajito, salud, y me salí, sino que automáticamente cuando el minuto se acaba, ustedes regresan a la sesión principal. Así es que después que vean el minuto, el mensajito de que se les va a acabar el tiempo, todavía tienen un minuto, ya sea para guardar lo que estaban haciendo o para terminarlo. Si descargaron el PDF, pues solo basta con hacer clic en el enlace y lo va a llevar directamente a donde está la, el ejercicio. Déjenme hacer clic aquí. No me deja porque estoy en test. Tengo que quitarle la T de texto. Ok. Entonces solo hacen clic en el enlace y ya lo va a dejar. ¿Qué dice esta cosa? ¿Es posible que? Voy a dejar de compartir un ratito. Y si no, se lo voy a copiar en el chat de la Miren. Lo voy a copiar y pegar los enlaces para que los puedan trabajar en grupo. Déjenme un segundito. Ahí está el primer enlace, ya les mando el segundo. Okay, there you have the, and also, si de repente terminan y son muy fáciles, ahí les aparece un botoncito al fondo que dice More Exercises. Si quieren seguir practicando más, solo le dan ahí donde dice More Exercises y pueden seguir practicando el tema. Ahorita vamos a hacer los rooms para que puedan compartir en sus respuestas o trabajar juntos. So you decide. Let's join and working group. Pueden presentar pantalla ustedes. Yo la presento. Teacher, pero a mí no me sale el botón. De share. Perdón, a la parte donde dice chat, ahí debería estar una flechita verde que ya. Dice share screen. Sí. Okay. Y ahí le va a aparecer como todo lo que usted tenga abierto en la computadora y selecciona la pantalla donde tenga el ejercicio. Muy bien, ahí está. No sé si vamos a hacer como ella sugirió de uno por uno cada una y yo la selecciono. Sí, está bien así. Sí, está bien de esa forma.
Vaya, voy a empezar yo. A boy. A girl. Marvin o Luis. Hola. Hola, hola. Hola, buenas. Usted no se puede unir, ¿verdad, Xiomara? ¿Lo va a trabajar usted solita o quiere que intente moverla a otro room? Sí, gusto lo trabajo yo solo. Ah, sí, está bien. Puede hacerlo usted ahí. Gracias. Ok, me avisa si necesita ayuda. Disculpe, fíjese que yo le di a aceptar, pero me sacó y ahorita me estoy queriendo ingresar de la computadora, pero no me sale. No sé si me puede mandar a un breakout rooms Okay, otra vez. ahorita. Ahí va. La sacó, ¿verdad? ¿Quiere que vuelva a intentar o se va a quedar trabajando sola? Porque a veces es por el internet que lo saca, no lo deja como entrar a los rooms. Usted me dice si la vuelvo a unir. Hola, fíjese que me había unido al grupo, estaba creo que con Eduardo, creo que me dijo, y cuando le di compartir, no sé qué hizo, pero me sacó y no, me costó volver a entrar. Estaba donde está Eduardo, entonces. Sí.
¿Quieres que la vuelva a mandar para ahí o se va a quedar Sí. trabajando aquí? Ok, ahorita. No, si gusta, mande porque creo que ni hice hace mucho porque me salí. Entonces, ¿la dejo aquí o la mando para allá? Bueno, si gusta, mándeme, tal vez le ayude en algo. Vaya. Le debe salir ya el mensajito. ¿Qué le pasó, Blanca? ¿También tuvo problemitas? Ah. Ah, sí. Pero hoy sí le escucho, usted sí escucha. Ok. ¿Y logró trabajar en el grupo o se va a quedar en la sesión solita? Porque a veces es por el internet que lo saca de los rooms y luego les cuesta. Porque sí, ingresé al grupo, mas no escuchaba nada. Pero hoy sí se le escucha, usted me escucha a mí, Sí, ¿verdad? me volví a conectar. Ah, ok. ¿Y quiere que la vuelva a mandar al grupo o se va a quedar aquí? Por favor. ¿Y recuerda en qué grupo estaba? ¿Quiénes estaban ahí? No me recuerdo. Tengo el grupo 1, donde está Alexis, Claudia, Jacqueline, Natalie, Rosa. En Me el 2 es... ¿Ah? parece que en eso las chicas de pelo corto. Bye, la voy a mandar para ahí. Entonces ahí le va a salir el mensajito para que usted se una. No. Finished? Have you finished here or están teniendo problemas por acá? Hola, hola. Hola, sí, un poco porque yo me metí al enlace, pero al momento de ingresar me saca de la videoconferencia porque como yo estoy desde mi teléfono. Ah, okay, Ajá. no hay problema. Entonces no tengo, ajá, no tengo una computadora para hacerlo como al mismo tiempo, ¿verdad? Ah, Entonces, si me meto en el enlace, me saca de la videoconferencia. ok, entiendo. Okay. buenas noches. Igual a mí, me saca la videoconferencia y no sé cómo hacer porque ya estoy tratando de volver a entrar, pero no me deja. O sea, si se meten al enlace para hacer los ejercicios, lo saca de la conferencia.
Sí, correcto, sí. Qué raro. Yo estoy desde la computadora, Lick, pero al momento de quererlo compartir, o sea, no me aparece aquí la opción. Entonces, no se le comentaba a ellos que si yo puedo hacerlo como leyendo y enviarlo desde, pues, mi usuario, o cómo se haría si no lo podemos compartir. Ajá. Cuando usted hace clic donde dice Share Screen o compartir pantalla, le debe de salir una ventanita con las cosas que usted tiene en la computadora. Y ahí tiene que seleccionar qué es lo que quiere que los demás vean. Intente, tal vez pueda. Voy a intentarlo ahorita. Tiene abierto el ejercicio. Sí, lo tengo abierto, pero tengo que guardarlo entonces en el escritorio. Ahorita estamos viendo una cosa de Grammarly. Sí, vemos su pantalla, pero cuando usted selecciona qué es lo que quiere compartir, tiene que seleccionar la ventanita de donde está el Google, donde tiene el ejercicio. Me imagino que lo tiene en el buscador de Google. Sí, ahorita estamos viendo lo de WhatsApp. Tendría que. Métase en algún enlace de los de la chat, de la miren, los que les mandé. Los que les mandé en el chat. Y lo pone en el buscador, ya sea en el de Google, porque ahorita sí podemos ver su pantalla. Pero no sé de quién es esa pantalla que se está compartiendo ahorita. Dice Blanca Luz. ¿En cuál quiere que entre? En el enlace, en los enlaces que mandé al chat de la Miren. No, en la Miren. Aquí en Zoom, en el chat de Zoom, le debe de aparecer dos enlaces. Ahora sí pueden ver el ejercicio, ¿verdad? Sí, ahora sí. Okay. Used shirt. Okay. Marvin. Quiero ver, pero es que no sé, pero a mí no me carga la. Ah, ahí, perdón. All car, all. Sería and, no, quiero ver. Sí, an all car. Entonces, All. a utility crowd. Okay. Luis. ¿Cómo, perdón? Sí. André. ¿Y Caro? ¿Con M o sin?
A. Ay, no, decía Ron, ¿verdad? Entonces es con A. Marvin. Ah, ya no me sale. Ya no hay más. You have finished. Ya terminamos. Sí, la última, como esa H no suena, with the honest. Ajá, no suena la H de honest. Entonces sería an honest man. Y ahí, como les decía, si ustedes quieren seguir practicando, pueden darle clic a More Exercises y siempre lo va a llevar a ejercicios del mismo tema. Yo solo tengo una duda con las U. Todas las que empiecen en U, entonces sí va a llevar A. No, todas. Depende del sonido. No sé si le puedo quitar la pantalla un ratito. Ah, sí. Es que me fijé que en el caso de Laura le aparecen unas que eran como you told me, como el hecho del you. Ya ahorita sí creo que ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es este, con lo de la U, son los últimos ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando la U tenga este sonido vocal, como aquí, ah. Uncle, la palabra uncle es un sonido vocal A. Uncle. Si es vocal el sonido, entonces utiliza an uncle. Si es como vocal, por ejemplo, aquí university, U. La U suena como que fuera U. Aquí le dice en esta partecita de aquí. Entonces es un sonido consonante. Entonces por eso. Dependerá de cómo suena la U. Si suena como vocal, entonces se utiliza an. Si suena como consonante, se usa a. Por eso la de honest, que esa H no sonaba, apliquen lo que está acá. An honest, an honest, an honest man. Porque a O se uniría como dos sonidos vocales. Digo a O. A honest man. Por eso ahí era an. Gracias. Entonces dependerá del sonido, si es vocal o consonante. Y más que todo eso se da con la H y con la U, que tienen diferentes sonidos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok. Bueno, voy a ir finalizando las sesiones. Si ustedes gustan seguir practicando el minutito que queda, o si no, pues ahí ustedes deciden. Okay. Thank you. Gracias. You're welcome. Hola. Me hacen favor, es que mi teléfono se quedó sin carga, entonces me conecté de la computadora. Pero si me podía meter otra vez al grupo donde estaba, porque yo estaba compartiendo pantalla. No sé si todavía tenemos tiempo. Hi, teacher. Hicimos el ejercicio, solo que queríamos como regresar y corregir, no sé si podríamos, porque nos aparecía como un 84%. Ah, ok. Ya como para regresar, no sé si revisaron cuáles tenían malas. No. No. Bueno, cuando sea así, lo que pueden hacer es tomar una fotito de las malas y mandarlas al grupo de WhatsApp para que hagamos un repaso. Entonces, ahorita, pues lamentablemente ya no podemos regresar, pero
Para futuros, ahorita estamos como conociendo, ¿verdad? Ya aprendimos, algunos ya sabían compartir pantalla, otros recién aprendieron, y así pues se van a ir familiarizando con lo que son las herramientas de Zoom. Pero sí, para las próximas prácticas, cuando tengan alguna respuesta mala, pueden mandar la fotito al grupo y eso nos va a ayudar para hacer un repaso. Ahorita nada más en el último grupo que estuve viendo surgió una pregunta porque esto les quedó tiempo para chequear más ejercicios dándole abajo donde dice Next Exercise. Y era una que era de las que comienzan con H, que es lo que tenemos acá. Ahorita se los, estas que están con H. Veamos aquí a House. A House, porque en este caso la H sí tiene sonido consonante, how, house. Entonces por eso se utiliza A, cuando la H suena como consonante, A. Pero si la H no suena o suena como vocal, en este caso, que es una silenciosa, dice the H at the beginning, que es la H al principio de la palabra hour, es silenciosa. Entonces solo suena la vocal, como la O, hour. Entonces por eso se utiliza an, porque en este caso la H no suena. Entonces esta palabra suena como que iniciara con una vocal, hour, an hour. Y lo mismo pasó en este ejercicio que veíamos con honest, honest man, que era un hombre honesto, honest, en este caso era an honest man. Porque si no, se unen como las dos sonidos vocales, es decir, A-O, a honest man. Entonces, ahí eso les puede ayudar también el decir, no, no puede ser A, porque honest empieza con un sonido vocal, entonces me sonarían dos vocales juntas, A-O, a honest man. Entonces no va. Entonces es a honest man or an honest man. Entonces, an honest man, porque así divido los sonidos. Y eso les puede ir ayudando, no tanto como que memorizarse lo que aquí está acá, sino que a veces son cuestiones como decir, suena raro porque poner dos vocales juntas no se oye bien. Entonces, es más bien de esa forma. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y recuerden además que donde ustedes ven acá los enlaces. Por ejemplo, si yo hago clic ahorita, me va a sacar del PDF, pero puedo regresar. Entonces me lleva Bueno. al sitio y acá tenemos los ejercicios, ¿verdad? Entonces ustedes los hacen, cuando terminan aquí, le dan check y si hay alguno malo, pues lo revisan. Y si no, bueno, ya terminé aquí, estuvo fácil. Si yo hago clic en More Exercise, me salen más ejercicios relacionados al mismo tema. Vean que hay varios ejercicios donde ustedes en su tiempo libre o que decidan de dedicarle un poquito más, pueden seguir practicando acá en este sitio. Ese es así como el dato, ¿verdad? De los enlaces que les estoy proporcionando para pues, que tengan más chancecito de practicar. No sé si hay alguna duda al respecto. Una pregunta, ¿y esos ejercicios serán calificados como tareas? O sea, al hacer todos esos ejercicios. No, solo los de No. la plataforma de inglés corporativo. Estas son, digamos, prácticas adicionales que nosotros le ponemos de cada tema que vamos cubriendo. Gracias. Buenas noches, una pregunta. ¿Sí? Se puso en mute. Hola. Hola, mire, para encontrar esos ejercicios, esos enlaces, ¿usted los envió al chat o es con los de PDF que envió? Está en el PDF que dice Class, el tema del PDF dice Class Guide. Es como guía de clases, básico 1. En la guía de clases están los enlaces. Ah, okay. Esa guía la tengo que encontrar aquí en la plataforma. Esos no, no están en la plataforma, están en la guía de clases que les envié por WhatsApp. Ah, okay. Perfecto, ahorita reviso. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
El famoso verb to be. What do you remember about the verb to be? ¿Qué recuerdan del to be? ¿Qué significa ser o estar? Es lo que recuerdo. Excelente, Carolina, muy bien. El significado es ser o estar. Muy bien, empezando por el significado, ser o estar. ¿Qué más recuerdan? También lo usamos para personas en plural y singular. Ajá, dependerá persona singular o plural. Muy bien. Ok, gracias Andrea y Carolina. Como ya decían las compañeras, el verbo to be significa ser o estar. Y por ahí veían que decía am, is, are. Siempre que digamos el to be, eso significa ser o estar. Ahí está, digamos, en tiempo infinitivo. Los infinitivos, volviendo a aquellos tiempos de escuela, el infinitivo es cuando terminamos como con are, ir. Eso quiere decir que el verbo no está como conjugado en ningún tiempo, está en infinitivo, terminación ar, er, ir, que le conocemos, ¿verdad? Entonces, ya conjugándolo dependiendo de las personas, se divide en am, is o are para el tiempo presente, ¿verdad? Am, is, are. Siempre significa lo mismo, solo que aquí ya está conjugado dependiendo de la persona. Am, is, are. Esto quiere decir, con el único que utilizo am es si me refiero a la primera persona que soy yo. I am. Así es como lo vamos a ir poniendo dependiendo del sujeto. En este caso el sujeto es yo. I. Y con yo se usa am. Es con el único que usamos am. Entonces, dependerá del contexto si significa ser o significa estar. Si yo digo I am at home, ¿qué digo acá? I am at home. Yo estoy en casa. Excelente. Yo estoy en casa. Ahora, si yo digo I am a student, ¿qué significa ahí? Yo soy un estudiante. Exacto, gracias. Yo soy un estudiante. Como ven, aquí significa estar y aquí significa ser. Por eso dependerá del contexto cuál es el significado, si significa ser o significa estar. Así es que ahí estamos con lo del significado y, como les decía, se divide en am, is o are dependiendo de la persona. Con I es con el único que usamos am. Luego, con lo que se conoce como tercera persona singular, que son he, ¿qué significa he? Él. Él, ajá, she. Ella. Ella, exacto. Y it. Eso. Eso o ello, el it se utiliza para objetos, animales, etcétera. Muy bien. Esto, he, she, it, se conoce como tercera persona singular. Y pongamos atención a la palabra singular. Tercera persona singular utiliza is. Is. Para decir he is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is. Ello es, ello está. Luego, para you, you significa dos cosas. Significa tú. El tú se conoce como la segunda persona singular. O es el plural, ustedes. Entonces, we somos nosotros y they, ellos. Con estos tres utilizaremos are. Con you, we, they se usa are. Ahora, lo que les decía.
Por ejemplo, aquí. Si yo digo birds, era a lo que me refiero. Acá birds decimos, ah, pero birds son pájaros, son una cosa. Entonces tendría que usar is, no necesariamente. ¿Por qué? Porque no está en singular, está en plural. Birds are beautiful. Al estar en plural se convierte en un ellos, los pájaros. Entonces por eso usamos are. Pero si yo dijera bird o digo el pájaro, the bird, ahí sí, porque como está en singular y es tercera persona o digamos una cosa, ahí sí utilizo is porque está en singular y es tercera. Porque I también es singular, pero no es tercera, es primera persona. Entonces, por eso les decía que es importante el distinguir esto como tercera persona singular. Entonces, cuando estemos hablando en tercera persona y esta sea singular, utilizaremos is. Así como está acá, the bird is beautiful. Pero si perdemos, y ya nos ponemos en plural, entonces utilizamos are para plurales y decimos los pájaros son hermosos. ¿Dudas o preguntas con esto? El Will dijo que era Nosotros. We es nosotros. Si queremos decir nosotros estamos en clases, we are in class. We es nosotros. Any other question? Okay, si no hay más preguntas, volvemos a el material. Okay, ya explicamos, verb to be se refiere a ser o estar y acá tienen digamos, el cartelito, el cuadro con lo que les acabo de explicar. I utiliza am. He, she, it. Para ellos se conjuga como is. You, we, they, are. Tenemos ejemplos acá para cada uno. I am a pupil. I am 42 years old. I am a good kid. I am happy, etc. Then we have examples with is. So, for example, we have my name is Flor. He is a pupil too. She is a teacher. It is an English lesson. It is interesting. You are my friend. We are classmates. They are little kids. They are in the kindergarten. Okay, so those are the examples that we have here with the verb be. Now, our activity or task is to fill in the blanks with the verb to be in the correct form. Remember that if you are going to work from the PDF, you just need to click in text so that you can modify here. And we start as an example. We complete the number one, hello it, and it says me. Am, It is, is. or are. Yes, it is. It is me. Okay, so I'll give you time. Le voy a dar tiempito para que lo completen. Y pues luego vamos a chequear sus respuestas. Sería individual. Yes, for this one, it's going to be individual. Lo pueden hacer en su cuaderno también, si no lo tienen impreso,
y se les dificulta trabajarlo en el PDF, así como les estoy mostrando, lo pueden hacer en su cuaderno. Y para que no les tome mucho tiempo, no es necesario que escriban todo, solo escriban el número y luego am, is o are. Por ejemplo, ahí les quedaría number one, is, y así lo pueden ir escribiendo en su cuaderno las respuestas.
Okay, let's see. Let us check your answers. I'm going to give you the remote control. I volunteer to get the control of the meeting. A volunteer. Amy. Es Catherine. Yes. Okay. Ahorita le doy el control, Catherine. Ok, Katherine, ahí ya puede digitar y todos vamos a ver. So, Katherine, help us with number 2, 3, and 4. Very good. Great. Excellent. Very good, Catherine. Thank you so much. And then I see. Gracias, Catherine. Excelente. Y vi que Cory quería el control también. Vamos a ver, Cory. Aquí está. Okay, Cory. Can you help us with 5, 6, and 7? This is my class. Excellent. He's a teacher of mathematics. Great, Cory. Thank you so much. Excellent job. Thank you. Thank you. Another volunteer? Who wants to continue here? A volunteer to finish the exercise? Blanca? Okay, le vamos a dar el control a Blanca para que termine number 8, 9, 10, and 11. We are happy. Excellent. He's my classmate. Excellent, Blanca. He's my classmate too. Great. And 11. They are the best friends. Excellent job. Thank you so much. So I see that it looks like it's been easy so far. Parece que ha sido fácil hasta aquí. But you tell me. Ustedes dirán. Igual si creen que necesitamos seguir repasando, hay más ejercicios del verb be. Y si no son suficientes, ustedes me dicen y con gusto hacemos más ejercicios. Gracias a todos y todas por haberse unido a la meeting, por estar a tiempo, por su participación, que es muy importante. Y pues vamos a terminar la sesión acá. Al día de ahora tendría su sesión 1-1 Andrea Marisol, si se puede quedar, si tiene alguna duda, pregunta. Y si no, pues acuérdense que tampoco es que solo en la sesión 1-1 pueden preguntar y de ahí no tienen derecho a preguntar jamás. No, 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 no. Eso es por si de repente algún tema quieren que se los explique en algunos 10 minutitos o algún ejercicio específico que no entiendan, tienen esos 10 minutos que son solo para usted. Pero no, si no se pueden quedar, no hay problema, solo me dicen. Y igual, si de repente entre clase tienen preguntas, solo basta con que levanten la manita y la palabra es suya. Pueden preguntar siempre que tengan dudas, no se queden con dudas, siempre pregunten. Okay, so this is it for today. Thank you so much for joining and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Thank you.
You're welcome. See you tomorrow. Thank you. Thank See you. Bye. you. See you tomorrow. Bye. See you Bye-bye. tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you. Good night. Good night. Que sleep well. Tengo dudas por el momento. ¿No tiene? No. Okay. Okay. Siendo el caso, entonces, pues, que descanse y nos vemos mañana. Perfecto. Gracias. Good night. Night. Take care.